amigos. En este video les quiero mostrar un poquitín cómo es la Navidad en Venezuela. Amigos, no hay agua, no hay agua. Un día típico en Venezuela, sin agua. Amigos, estas dos cositas son prácticamente el aguinaldo de un año de un venezolano. Mire, y esto es poquitico, amigos. Estos son 100 gramos. 100 gramos de cada cosa, ¿no? Entonces imagínense ustedes cómo los venezolanos pueden tener cena navideña. Yo adoro las pasas, amigos. Las adoro, pero nada más pude comprar este poquitito. Pero igual, ve si me como uno ahorita. Y la carne, amigos. La carne está también súper cara. Ay, la carne se quedó como atorada. Amigos, aquí está la carnita. Mira, hay un pedacito de pollo allí, de pechuga de pollo y carne preparada para hacer ya las hallaquitas. De verdad que esto, amigos, es muchísimo más que el aguinaldo de un venezolano. Hay aquí en esta pequeña bolsita. Gracias a Dios pudimos comprar aunque sea este poquitico, amigos, porque de verdad que hay personas que estoy segura que ni siquiera van a poder comprar este poquitico, porque a mí me pareció que estaba bastante cariñoso. Y yo particularmente tenía muchísimo tiempo que no compraba carne. Entonces, bueno, por lo menos pudimos comprar un poquito. Amigos, también compramos verduritas. Compramos pimentón. Amigos, esto es lo único navideño que yo he comido hasta ahora. Mandarina. Mandarina. Compramos cacos. Bueno, un coco. Yo estaba diciéndole a mi mamá, agarre lo que necesitemos. Compre, compre con confianza. Y después cuando fue a pasar la tarjeta, amigos, saldo insuficiente. Amigo, es que esto está caro, o sea, en comparación a cómo estaba hace 2-3 días, está súper caro. Compramos papas, compramos zanahorias para la ensalada de gallina, que no es de gallina, sino que es de pollo. A mí me encanta, amigos, a mí me encanta. Compramos ajo, ají, cebollita, esto mismo compramos. Todo esto, amigos, para hacer las hallaquitas. Y yo le estoy mostrando esto para que vean que es tan poquito, amigos, pero de verdad que cuesta tanto. O sea, yo tengo amigos, familiares y conocidos que ellos devengan sueldo mínimo, salario mínimo. Y entonces he sabido cuánto fue su aguinaldo. Y amigos, de verdad que no les alcanza ni siquiera para comprar este poquitico de verduras y aliños que ustedes están viendo, amigos. Es simplemente eso, amigos. Tanto trabajar para que a final de año no te puedas comprar ni siquiera un poquitico de aliño para hacerte unos bollitos. Y cuando tú logras conseguir comprar lo que necesitas para hacer tu cenita navideña, de verdad cuesta mucho traer las cosas hasta casa, porque esta semana, por ejemplo, aquí en mi ciudad han habido muchas trancas, amigos, las personas protestando porque la comida está excesivamente cara. El pernil que Maduro le prometió a la gente no ha llegado, ni creo que llegue. La gente estaba contando con ese pernil. Las cajas de claras, comida, aquí no han llegado, amigos. Y la gente está protestando porque los bachaqueros, las personas que revenden la comida, tienen caja de clas, están vendiendo caja de clas. Entonces, ¿cómo esas personas están vendiendo caja de clas si a nosotros no nos ha llegado la caja de clas? Entonces, hay mucho descontento, amigos, en estas fechas. Y debido a ese descontento, amigos, las calles han estado trancadas. En el centro las calles estaban trancadas. Los policías llegaron y desmantelaron la tranca rápidamente. Por aquí por donde yo vivo, sí, la tranca duró un buen rato. Tuve que caminar bastante, amigos. Entonces, de verdad que tú consigues, pero también tienes tus trabas. Las cosas aquí no son tan fáciles como uno podría pensar, de que, ay, voy al centro, compro todo y me devuelvo. No, aquí tienes tú que vivir mucha adrenalina. Llegando el agua, amigos. Amigos, he terminado de picar los aliños. Este olor. Ah, mi parte favorita, amigos. Con la cebolla si no pude, se la dejé a mi mamá. Pero esto, amigos, no tiene precio. Y ahí está mi mamá, amigos, picando la cebolla. Like a este video si tú también lloras cuando pica la cebolla. Amigos, miren lo que nos regalaron. Tocineta y jamón para hacer pan de jamón. Ahí está mami, amigos, amasando la masa para el pan de jamón. Oh. Y siempre ha de pasar. Cada vez.
Amigos, miren esta pechuguita de pollo. Miren, chiquitín. Parece una palomita esto en vez de un pollo. Bueno, sabrá Dios, a lo mejor una paloma. Me metió un gato por liebre. Vamos a ver cómo han levantado los panecitos. Uf, miren. Una gorda. Miren, Dios. Está gordo. Un señor pan de jamón. Miren. Para hacer unas galletitas de arbolito de Navidad. ¡Ah! Navidad, Navidad, linda Navidad. Uy, uy, uy. Marcamos esto. Amigos, vamos a hacer la torta con harina de trigo colombiana. Vamos a ver cómo queda la torta con esta harinita. Está la torta, la torta. Esto huele, amigos, riquísimo. El guiso para las hallacas, amigos. Ya me dio hasta hambre. ¡Tuvo la torta! ¡Me comí torta! Amigos, estamos limpiando las hojas de plátano para envolver las hallacas. En otros lugares se le conoce como tamales, pero nosotros le decimos hallacas, hallacas. El momento mágico, el momento central, el momento esperado. La primera hallaca. Tan, 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 tan. El guiso. Unas pasas. Una aceituna. Y así está bien. Sin tanta broma. Ahora, el doblado mágico. Miren, no pierdan detalle el doblado mágico. Aquí ya está, amigos. La primera yaquita. ¡Woo! Amigo, eso se ve blanco, pero eso tiene onoto. O sea, el onoto en Venezuela perdió el color, amigo. Miren eso blanco. Hasta el guiso, mi amigo, quedó así jipato. Y eso que tiene onoto. Los pollitos. Bollos, bollos. Está mi papá amarrando las hallacas. Como siempre, pero que vayan uno aunque sea. Cuidado, no le damos. La cena está lista. Vamos a comer. Aquí está el plato, amigos. La ensalada de gallina, que no es ensalada de gallina, sino ensalada de pollo. La yaca y el pancito de jamón. Todo hecho cortesía de mami. Así que vamos a ver cómo está esto, amigos. Nuestra querida cena navideña. Mm. 20 puntos, amigos, 20 puntos. Tam, ta, tam. La yaca. Está sabrosa, amigos. Voy a probar el pan. Hallaca y pollito. Pollito y hallaca. Claro, hace mucho que no te enseño como casi tu amor. Ni mucho menos una galletita. O sea, ya para mi persona, para María. Ese no es suficiente, ¿verdad? Amigos, me siento súper feliz, súper contenta de que este 24 de diciembre pude compartir con mi familia. Tuvimos comida en nuestra mesa. De verdad que me siento súper contenta de haber participado, de haber estado allí cocinando, pasando el día cocinando, haciendo esto, haciendo lo otro. De verdad que a mí eso me llena de satisfacción y me encanta poder compartir con mi familia. Amigos, me hace sentir un poquito triste que he visto que en el estado de WhatsApp muchos amigos que están en el extranjero extrañan a sus familias, extrañan a su gente, extrañan sus costumbres, al igual que las personas que están aquí en Venezuela extrañan a esos familiares que tienen en el extranjero. Y de verdad que eso sí me hace sentir un poco triste, que por la situación del país muchos venezolanos no puedan estar compartiendo en estas fechas tan importantes con sus familiares. Ojalá, amigos, ojalá y las navidades próximas la situación mejore. También me gustaría saber cómo es la cena en el país donde ustedes están. Me da muchísima curiosidad. Por favor, déjenme en los comentarios. Culturíceme, ayúdenme a culturizarme. De verdad, quiero saber cómo comen allá, qué comen, cómo es la cena navideña. Yo les mostré un poquito de cómo es una cena navideña venezolana, pero de verdad que me intriga saber cómo es una cena navideña en otros lugares. Así que no seas malito y compártelo conmigo en los comentarios. Amigos, espero que hayan brincado, saltado, que hayan hecho todo lo que les encanta en estas navidades y sobre todo hayan tenido con quién compartir estas fechas
tan importantes, amigos. Los quiero mucho y les mando un beso. No olviden suscribirse, darle like, buscarme en mis redes sociales como Maribella Humor. Ya saben que me encanta verlos por allá. Y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban un mensajito cada vez que yo subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima, amigos.